Permita Dios que esta sea también nuestra oración y que pueda restablecer estos principios morales en nuestra mente y corazón. Salmo 51:10. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. ¿Quién no está consciente de la contaminación que nos abruma? La mentira y el robo se han convertido en la falsa moneda que manejamos todos los días como si fuera legítima. La corrupción nos persigue y nos destruye. La carnalidad ha robado la pureza del corazón. Los asesinatos, la drogadicción, el narcotráfico, la pornografía, las violaciones, los vicios y mil desviaciones más del buen proceder están llevando muerte y desgracia a todos los pueblos de la tierra. Omar Bradley declaró con razón: "Nuestra época es la edad de los gigantes nucleares y de los pigmeos morales". Y bien dijo el citado psicólogo Carl Jung: "El mayor peligro para la humanidad no es el hambre, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo". Basta con leer los titulares de cualquier periódico o escuchar los informativos de la radio, la televisión o el internet para corroborar las declaraciones precedentes. A veces hablamos con preocupación acerca de la crisis energética, pero a la vez pasamos por alto la crisis espiritual que afecta el corazón de la gente. ¿A qué se deberá este descuido? Mientras seguimos viviendo como el fango se va pervirtiendo toda la conducta humana, ¿es que nos falta el valor para condenar el mal y para practicar el bien? ¿Es que nos hemos acostumbrado tanto a lo inmoral que ya ni nos damos cuenta de su presencia entre nosotros? O peor aún, ¿nos gustan en el fondo los pecadillos de una moral licenciosa? ¿Y hasta comenzamos a defender actos inmorales? ¿Y pensar que esta manera de vivir es la debilidad de quienes nos llamamos cristianos? ¿Nos ha llegado entonces sobradamente la hora? ¿No crees que ha llegado la hora de mejorar o de cambiar el comportamiento? Los siguientes versos encierran una sensata invitación a la pureza y a la corrección. Escucha este poema. Dice: "Ya hay demasiado fango en el sendero. No le amontones más. Es ingrata tarea el hacer resbalar a los demás. Ya hay demasiado barro por la vida para que tú eches más. Si tú de los que aparten ese barro, sé tú de los que aparten ese barro para no salpicar a los demás. Ya hay demasiadas sombras por el mundo. ¿Por qué colocar más? Haz tu vida tan clara y luminosa que evites tropezar con los demás. Hay tanta podredumbre donde quiera que no es justo que tú la aumentes más. Echa a andar tu pureza sin temores y entonces vivirás". Dios te bendiga y recuerda, en este viaje en el cual vamos todos, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la palabra de Dios nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, porque esa es una mejor manera de vivir.